Os nabateros da espuña. Dicen dos nabateros da espuña que eran tremendos y que por allá por an pasaban siempre enfeban una u otra. En Caraconixas a chen les tenaba prou respeto, ya que a suya fallena no la feba cualquiera. Sabese gobernar de encima daques trangóns cuando o río baixaba furo y sin saber nadar, teneba abundante mérito. En estes días os nabateros ya solo se veían un domingo de mayo. Fan una fiesta gran y baixan da espuña en Talainsa. Así nas fan memoria dun oficio que se cacegó cuan se falló nas presas en os ríos. O que nos han perdido en cara son os cuentos que se fan das aventuras que correban cuan baixaban por o cinca. Lleva a veces que as navatas también feban de transporte pa chen, ya que arribaban más a prisa por o río que marchando a pata. Y este era o caso dunha moza que querendo baixar a tierra plana miró da paña viache con os navateros. Le preguntón si no tendría miedo de pasar por entremón, que ya era peligroso. Más tabaixo de mediano, o río pasaba entre dos montañas que ceban un congosto. Allí se achuntaba el agua con una fuerza tremenda y en medio do cauce lleva peñóns grandísimos. Bel navatero eba crabutao allí y no tozteneban estomaguera pa aguantar. Aquella mesacha les dició que ya era curada de espantos. Farta de marchar por los camins sentindo quién sabe qué animalos y pasando hasta la Inquisición con buenos nevazos que no podeba dar un paso, no sería pa tanto un río que se podeba cruzar a pata. Así na esposa acordó no precio y se enfuen a dormir que caleba madrugar para salir bien luego. De maitín se trobón en o canto do río y a escape emprendió una marcha. Os hombres aquestra chinaban de encima dos trangón sin parar, mirando de no arrimarse desmasiado ao canto da orilla y esquivando os cantas que asomaban por o medio. Alegría casi na se ciba aquella moza vio pasar en poco rato os campanas da Buerda y la Insa. Cuando ya navesaban ao canto de Cherbe, vión como en unos campos y eran replegando uga en unas viñas. A los navateros les entró concierto de minchar, así nas que se arrimó un pa gravera. Allí mismo teneban unos esportons ples de carrazos que ni les nesen metido a express. Sin pensáselo, los prenión y los carrión pa navata. La moda finca les eba guipaos intenciones, y eba apretado a correr cara tan yeran paraos. Menudo yera el pa que le furtase. Dun blinco se empulló en la navata, y era carrañoso sabelo y los trató de ladrón y sinvergüeñas. Un dos hombres que se dició a Felipón le dició redindo que de garra manera, que querreban ugas, pero que pagarían o que valese. Entre que yeran recateando precio, os navateros poque a poque empuxón os trangóns a través cara ta o centro do río. Cuando o dueño das ugas se querrió dar en cuenta, yera no medio d'agua. Bien espantao que no sabeba nadar, empecipió a chilar que les regalaba las ugas, pero que le deixasen baixar. Felipón, que sin redío abundante, le dició que ya eran cerca de Entremón y que no podrían parar ya de calogramo. A la vez, le dición a moceta que teneban que ligarla para que no blincase da navata con os vaivéns. Ella, confiada, se deixó fe. Din, pues, falló no mesmo con o fobán, aunque no querreba de garra traza. En pocas, o río se ficó entre dos cillos altizos a sabelo, sin terreno para marchar ancho, a escape preñió en fuerza. As navatas emprendieron aquel paso a fuego y os hombres manullaban os remos a tometer para mirar de no estamparse contra os peñóns. Alegría pensaba para ella lo atribuida que había estado cuando dició que sí a baixar en navata, pero ya era confiada de que aquellos navateros, acostumbrados que llegan a hacer aquella faena, saldrían do paso de buenas trazas. ¿Y qué decía o fobano? Pues ya puedes contar. No paraba de renegar y decirles que aquello le empagaría. No duró guaire fendo churamentos, porque se le metió una mala gana que pa' qué. A punto estió de vomecar. Todo esto entre recutida y recutida de agua que los metió a todos como sopas. Dimpués de pasar un rato que se falló por un largo dica pa os navateros, o río se tornó manso, ya no yera ceprenao, y se espardiba no terreno sin tanta prisa. Felipón desligó a mesacha y o fobano, que sacaba por un mal color. Allí deban se arrimón al canto de alera y parón a descansar. O fobano, en que recuperó aliento, quereba marchar de allí sin saber cosa más dos navateros, pero estes no deixón de garra traza que marchase dimpués de la chanza que le van feto. Así nas pos, lo falló en sentar pa que menchase un bocao. Y de postre, como no podía estar atrás, entre rialletas los navateros le dio nubas. En ixas que a hombre le vinió decir que a lo menos le tornasen los esportons, que le van costado bien caros. Os navateros, que ya lo vieban venir, le dijeron que no podían tornar en que si no, como faría ta llevar a súas todo camino. A la vez, 12 empecipiones me ligase, y o fobano, viendo que podía caer el otro ixopazo, emprendió a marcha cara ta casa sin nubas, sin esportons y bien mocao. A moceta también se enridió de aquella pillería, y se ciba pa' ella. Aguardo que encara habré de vier con Felipón y a suya colla sobre estas navatas. ¡Qué tremendos!